Thank you.
Vale, ahora sí se me escucha. Perdonadme, pero es que ha habido un error y no sabía por qué no se me escuchaba y he tenido que mirar por todos sitios. Y ahora sí se me escucha. Con lo cual, vamos a empezar. Disculpadme porque es que al final el directo es lo que tiene, porque mientras que lo preparo voy quitando audio y ya cuando me pongo lo activo. Pero esta vez se me ha pasado en uno de los dispositivos a activarlos para que vosotros me podáis escuchar. Entonces, ahora sí, se me escucha, con lo cual vamos a empezar. Bienvenidos todos a Power Star Wars, a este directo domingo 17 de enero de 2021. Y hoy vamos a hablar de las mascarillas. Yo soy María Rosa. Uy, ahora. Yo soy María Rosa y nos está ayudando en esta colaboración bellísima. Ya sabéis que después de este vídeo voy a dejar un comentario en la cajita de descripción, dependiendo de qué redes sociales me estáis viendo, todos los productos donde podéis comprarlos. También tenéis la opción de entrar y ser consultores de belleza de Power Star World, que también os voy a dejar abajo un link donde nos podéis contactar a cualquiera de nosotros del equipo, o directamente, si quieres entrar, también te voy a dejar el link para que tú te des de alta automáticamente. Bueno, y sin alargar mucho más el vídeo con el error que hemos tenido al principio, y así vamos a hacer algo rápido y fácil. Vamos a empezar con la limpiadora. Ya la semana pasada, no la anterior, Antonio estuvo explicando un poco la rutina sobre el cuidado facial. Entonces, yo no voy a entrar en la rutina básica, me la voy a ir saltando un poquito y vamos a hablar sobre todo de las mascarillas. En Power Star Wars hay varias mascarillas, pero yo hoy me he querido centrar en la mascarilla purificante. ¿Vale? Aquí la tenéis. Entonces, vamos a verla. Viene en un tarrito así. No sé si lo podéis ver. Ahí. ¿Vale? Y la cantidad son. Esperad, que os lo digo. Y así también lo tenéis. De todas maneras, en la cajita de descripción tenéis. Son 50 mililitros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de aplicarnos la mascarilla, os voy a explicar un poco el procedimiento y después vamos a entrar en los beneficios que tiene usar mascarilla. Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, en Power Star Wars, sería utilizar la leche limpiadora. Yo ya me la he aplicado porque lo que no quería era ahora parar el vídeo, irme al baño, retirármela, con lo cual yo ya la tengo aplicada, que lo he aplicado antes de empezar este vídeo. Esta sería la leche limpiadora de Power Star Wars. Ahí la tenéis. Y nos aplicaríamos en las manos y con movimientos circulares nos la extenderíamos por toda la cara. Tenéis que tener cuidado en la zona del contorno de ojo, de ahí no aplicarlo porque ahí tenemos que aplicar algo específico para el contorno. Después nos la retiramos con agua tibia y nos lo secamos con una toalla. A continuación pasaríamos al tónico como os dijo Antonio, pero después de limpiar. Que por cierto, yo siempre recomiendo, se me había olvidado, limpiar dos veces la piel, sobre todo cuando venimos de la calle, porque en la calle hay muchos agentes externos, contaminación y todo eso se queda en la piel. Entonces, siempre recomiendo limpiar dos veces. La primera vamos a quitar como lo más superficial y la segunda ya vamos a limpiar bien el poro. Porque siempre tenemos que tener el poro bien limpio para evitar esas espinillas, esos granitos y esas impurezas que nos pueden salir en la piel. A continuación, vamos a aplicar lo que es la mascarilla, ¿vale? La mascarilla va antes del tónico. Entonces, primero la mascarilla y después, en este orden, después sería el tónico, ¿vale? Entonces, para aplicarnos la mascarilla, viene así. No puedo volcarla mucho porque si no, se sale. Entonces, le quitamos la tapita, que es un poquito complicado. Ahí. Y esto es como viene. A ver si no lo tiro. No lo puedo volcar mucho porque si no se cae. Entonces, podemos cogerlo con una brocha, con una espátula como esta, ¿vale? Que es de goma completamente. Esta espátula, por esta cara nos aplicamos la mascarilla y por esto también nos ayuda a retirarlo y un poquito a exfoliar. Si no tenemos este tipo de espátula, no pasa absolutamente nada. Se puede aplicar con la mano o con una lengua de gato de brocha de maquillaje, que yo también la utilizo mucho para aplicar las mascarillas.
Entonces, yo antes de empezar este vídeo, lo que he hecho es aplicarme, mira, un poquito en la mano. Porque esta mascarilla hay que dejarla unos 20 minutos a 30, dependiendo la cantidad que te eches. Con lo cual dije, no voy a tener aquí dando la chapa 20 minutos o 30 minutos hasta que se seque la mascarilla en mi cara. Digo, me voy a echar un poquito en la mano porque al final lo que yo quiero es explicaros los beneficios y todo lo que conlleva. Y mientras yo estoy dando medio chapa, rápida, así se me va secando la mascarilla de la mano. Entonces, aplicaríamos un poquito, de todas maneras, os voy a coger para que veáis la densidad. Si yo cojo así, creo que lo estáis viendo. Mirad cómo es de densa y el color. Es un color plateado, muy bonito, por cierto. Entonces, lo tenemos aquí y entonces cogeríamos, nos lo aplicaríamos en la cara, pero por no aplicármelo en la cara, para no tener que esperar tanto tiempo, me lo voy a aplicar en la mano. Y lo tendríamos ahí. Arriba la tenéis más seca, si estáis teniendo cuenta ya se está levantando, y la de abajo sería recién echada. Mirad el cambio de color. De recién echada, un plateado muy chulo, por cierto, y la otra ya está sequita. Ahora continuaremos a retirarla. Quiero que veáis cómo se queda la espátula, porque es bastante buena, porque no se queda lo que es la mascarilla, no se desperdicia, se extiende súper bien. Entonces recomiendo una espatulita, ¿vale? O una lengua de gato, que creo que mucha gente tenemos de echarnos el maquillaje, esa lengua de gato también nos valdría perfectamente para aplicarnos las mascarillas. Entonces, una vez aplicada la mascarilla, tenemos que esperar unos 20 a 30 minutos. Eso sí, no hay que escatimar cuando nos apliquemos la mascarilla, porque la mascarilla luego la vamos a retirar de una forma muy especial que se puso mucho de moda hace varios años. Que es el método peel-off, ¿vale? Entonces vamos a esperar y ahora al final vamos a ver si se me ha secado esta de aquí abajo y si no, os muestro cómo se quita esta de aquí. Entonces voy a cerrar la mascarilla porque tenéis que tener mucho cuidado porque se puede secar y también os recomiendo no volcarla, ¿vale? Porque la tapita que lleva es de este estilo. Entonces, cuando la ponemos es dejarla caer. No hace vacío ni nada. Entonces, si la volcamos, se nos sale por todos lados y es un desastre. Entonces, una vez nos hemos aplicado la mascarilla, yo lo que hago es coger y siempre me la aplico por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque a mí no me... Y además, yo se lo recomiendo a todas mis clientas. Por la noche, lo bueno que tenemos es que no vamos a salir al sol. Cualquier componente que tenga la mascarilla no nos va a crear reacciones. Esta mascarilla en particular es para las manchas, ¿vale? La principal función es las manchas. Con lo cual, yo siempre recomiendo aplicarlas por la noche. ¿Lo podéis hacer por la mañana? Sí, por supuesto. Pero siempre después os recomiendo aplicar factor de protección, ¿vale? Mínimo 30, 30 o 50, dependiendo del tipo de piel. Entonces, una vez nos hemos aplicado la mascarilla, dejamos esperar unos 20 a 30 minutos, dependiendo del tipo de mascarilla y lo que diga el fabricante. Y una vez ya ha pasado ese tiempo, ahora continuaríamos a retirarla. Voy a hacer esta y después, si nos da tiempo, hacemos esta aquí. Entonces, esta característica de mascarillas que tiene Power Star Wall es que se denomina peel-off, como uno de los delineadores, que a mí me encanta quitármelo. Y es retirarla así de fácil. Mirad cómo se ha quedado. Si nos quedase algún resto, y aquí tenéis el trocito. Bueno, esto va para la basura, no se puede volver a utilizar. Y aquí, como tenía esta zona más fresca que no había esperado lo suficiente a secarse, no lo he podido retirar. No pasaría absolutamente nada. Cogemos un poquito de agua y nos lo quitamos. No hay ningún problema. Entonces, una vez ya nos lo hemos retirado, ahora sí pasaríamos a un serum, si utilizamos serum, que por ejemplo, este de aquí es el serum de Power Star Wall, el de ácido hialurónico. No lo quiero utilizar hoy porque iba a utilizarlo, pero no lo quiero utilizar porque creo que vamos a hacer otro vídeo hablando
de los beneficios del ácido hialurónico y todo lo que lleva a utilizar un serum. Así que yo directamente hoy os quiero hablar de las mascarillas, así que vamos a pasar al siguiente producto. El siguiente producto ya lo enseñó Antonio, que es el contorno de ojo. ¿Vale? Este sería el siguiente producto que nos lo aplicaríamos en el contorno a toquecitos como entró Antonio. Y como eso ya lo tenéis en otro vídeo, vamos a ir acortando y vamos a lo que quiero explicaros. Entonces, os voy a dejar también abajo el vídeo de Antonio para que podáis ver cómo se aplican los productos, que lo hizo muy bien. Y terminaríamos con una hidratante. Yo en este caso estoy utilizando esta de oro, que también viene la corporal a juego con la de oro. Y así es como la tengo ahora mismo, para que veáis. Y la aplicaríamos después. Creo que se me ha olvidado un paso, y es el tónico, ¿verdad? No lo he dicho, se me ha olvidado. El tónico lo aplicaríamos justo después de retirar la mascarilla. Nos quitaríamos las manchas que tuviésemos, nos las quitaríamos con agua y después aplicaríamos el tónico. Se me ha olvidado, perdonadme, que como lo tenía aquí al lado y no lo tenía a continuación, se me ha olvidado. Entonces, os recuerdo el proceso porque a lo mejor estáis un poco desubicados. De todas maneras, en la cajita de descripción os voy a poner paso 1, paso 2, paso 3, todos los pasos. Entonces, primero limpiamos. Si son dos veces, muchísimo mejor. Después aplicamos la mascarilla, así que la veáis. Aplicamos la mascarilla. Dejamos actuar entre 20 a 30 minutos, dependiendo de cómo lo veamos. Una vez nos la hemos retirado, lo que las manchitas que se nos hayan quedado no podamos quitar bien, nos la retiramos con agua. Una vez retirada la mascarilla, pasaríamos al tónico. Este tónico lo utilizó Antonio y también lo vais a ver en su vídeo. Después del tónico, si no utiliza ningún complemento más sobre el cuidado de la piel, como por ejemplo el serum, ¿vale? Tenemos varios serums, yo he cogido por ejemplo el ácido hialurónico. Pasaríamos, si no tenéis ningún complemento, a la hidratante, ¿vale? Que sería esta de aquí. Continuaríamos siempre con los ojos, nunca hay que dejar los ojos, que ya sabéis que previamente, como en los pasos que dijo Antonio, habría que limpiar el ojo y utilizaríamos, por ejemplo, este desmaquillador. Siempre pensáis que los desmaquilladores son para mujeres y en realidad no es cierto, porque en realidad un desmaquillador o un limpiador de ojos lo tiene que utilizar todo el mundo, porque todo el mundo salimos a la calle. Todo el mundo se nos deposita en los ojos la contaminación y todos los agentes externos que hay en la calle y siempre hay que limpiarlo. Así que yo siempre recomiendo uno, seas hombre o mujer. Que no hace falta que sea bifásico, no hace falta que sea waterproof, no, un limpiador y ya está. Pero eso sí, que sea para el ojo. Y terminaríamos, como hemos dicho antes, con el contorno y un cacao, ¿vale? Esa sería la rutina completa para el uso de las mascarillas, cualquier tipo de mascarilla, ¿vale? Me da igual que sea de Power Star Wars u otras, pero en este caso la de Power Star Wars es la que vamos a hablar hoy. Y he elegido la plateada, que es la mascarilla purificante. Al final, esta mascarilla lo que hace, como su nombre indica, es purificar, nos va a limpiar la piel y básicamente su principal acción es eliminar las manchas que se nos ha podido producir por el sol, no echarnos protección, las manchas esas oscuritas que tenemos en la piel. Entonces, ¿cuándo se utiliza la mascarilla? La mascarilla se suele utilizar dos veces por semana, ¿vale? Nunca debe coincidir con el exfoliante, ¿vale? Esta sería una rutina de mascarilla y ya os explicaré más adelante cuando tenemos que utilizar la de exfoliante. Y veremos las otras dos mascarillas que tiene Power Star Wars. A continuación, vamos a hablar un poquito de esta mascarilla. Esta mascarilla, lo bueno que tiene es que nos limpia, nos ayuda a que la piel no tenga manchas, pero ya sabéis que como cualquier tratamiento hay que hacerlo poco a poco. Y lleva su tiempo, no todo es de hoy a mañana, a no ser que, como siempre decimos, se hagan cirugía o tratamiento muy fuerte. Entonces, si queremos siempre trabajarlo desde casa, esto nos lleva su tiempo, pero al final se consigue.
Os recomiendo siempre utilizarlas, como ya he dicho antes, por la noche, por el tema que os he comentado antes. Entonces, esta mascarilla la podéis conseguir con cualquier consultor de belleza que tengáis de Power Star Wars cerca. Si no tenéis ninguno, nos podéis escribir por redes sociales o dejarnos un comentario abajo en la descripción de este vídeo y os hablaremos más sobre esta marca y con la que estamos trabajando. También quiero deciros que la semana que viene vamos a hablar de cositas nuevas que han llegado a Power Star Wars. Los beneficios que tiene estar en Power Star Wars, ya sea para trabajarlo o para solo consumo propio y consumo inteligente, porque otra cosa no, pero si te quieres empezar a cuidar, la mejor forma para empezar a cuidarse y ahorrarte un dinero es empezar en Power Star Wars como vendedor. Aunque no vendas, no vas absolutamente nada, porque al final, si quieres ahorrarte un dinerito, que al final vas a notar la diferencia y quieres cuidarte con productos buenos, aquí en Power Star Wars te vamos a ayudar en todo lo que podamos. También decirte que damos formaciones todos los martes a las 4 de la tarde. Estamos dando nuestras reuniones de unidad donde vas a ver todo lo que se está haciendo en Power Star Wars, los beneficios y vas a aprender sobre los productos y todo lo que conlleva utilizarlos. No pasa nada si no sabes maquillarte, si nunca te has echado una crema. No pasa nada porque aquí lo vas a aprender todo. Así que te espero la semana que viene en otro directo conmigo, seguramente, porque todavía el de la semana que viene quiero que sea sorpresa, no sabemos quién lo va a presentar. Así que te espero la semana que viene en Power Star Wars el domingo a las 10 de la mañana. Y muchísimas gracias a todos por venir. Dar las gracias a nuestros colaboradores que nos ayudan a hacer estas emisiones en directo. En particular a Bellecísima, y lo vais a encontrar todos los productos que hemos hablado hoy en la descripción de este vídeo. Así que os espero la semana que viene. ¡Chao! Thank you.